Hola queridos niños, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Educa Bolivia. El día de hoy estaremos compartiendo un nuevo tema en el área de matemática para el segundo año de escolaridad del nivel primario. El tema de hoy, la multiplicación. Para iniciar nuestra clase de hoy, veamos con atención el siguiente video. La multiplicación. La multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar varias veces el mismo número. ¿Cómo se multiplica? Cuando se tiene que sumar números iguales, por ejemplo, 3 más 3 más 3 más 3 igual a 12, se puede escribir así. Esto es una multiplicación y se lee 4 por 3 es igual a 12. Términos de la multiplicación. En la multiplicación podemos encontrar los siguientes términos. Primeramente tenemos al multiplicando, que es el número que se va a multiplicar. También tenemos al multiplicador, que es el número que nos indica cuántas veces se debe sumar el multiplicando. El producto es el resultado de multiplicar el multiplicando y el multiplicador. También tenemos como términos de la multiplicación el signo que se lee por. En este caso mi ejercicio es 4 por 6 igual 24. Muy bien, niños, llegó la hora de que resolvamos las siguientes multiplicaciones. Ejercicio número 1. Nuestra multiplicación, 42 por 3. Para resolver este ejercicio, vamos a utilizar nuestra tabla pitagórica, que la pueden encontrar en su texto de aprendizaje. Iniciamos. Al igual que la suma y la resta, la multiplicación se comienza por el lado derecho, quiere decir por las unidades. Procedo. 3 por 2. Para saber el resultado de esta multiplicación, utilizo mi tabla pitagórica. Busco el 3 en las filas y el 2 en las columnas. Y busco cuál es el número en el cual se encuentra. En este caso es el 6. Entonces, 3 por 2 es igual a 6. Y coloco el resultado debajo de las unidades. Paso a la siguiente multiplicación, en este caso las decenas. 3 por 4 y busco en mi tabla pitagórica. Busco el 3 en las filas y el 4 en las columnas. Y busco el número en que ambos se encuentran, que en este caso es el 12. Y coloco la respuesta en mi multiplicación. Y el resultado es 126. Pasemos a resolver otra multiplicación. Ejercicio número 2. 35 por 4. Para resolver este problema, voy a utilizar mi tabla de multiplicar, la cual conocemos tradicionalmente. Procedo. 4 por 5 y busco en mi tabla cuánto es 4 por 5. 4 por 5 es igual a 20. Pero al igual que en la suma, no puedo colocar los dos números, así que debo colocar las unidades del 20, que sería el 0. Y el 2 debo llevar a las decenas. Paso a la siguiente multiplicación. 4 por 3 y busco en mi tabla. 4 por 3 es igual a 12. Pero, ¿qué debo hacer con los números que he llevado? Debo sumarlos y 12 más 2 va a ser 14 y coloco mi respuesta. Y en conclusión podemos decir que 35 por 4 es 140.
Pasamos al ejercicio número 3. 62 por 5. Para esto te voy a enseñar una técnica muy interesante, en la cual puedes utilizar palitos y puntos. Te enseño. 5 por 2. Tengo que hacer 5 palitos verticales por 2 palitos horizontales. 1, 2. Y los puntos de encuentro nos van a dar el resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 por 2 es igual a 10. Coloco las unidades y la decena llevo a las decenas. Vamos a resolver la siguiente multiplicación. 5 por 6, de la misma manera, voy a hacer 5 palitos verticales por 6 palitos horizontales. Y cuento los puntos de encuentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y mi respuesta, 5 por 6 es igual a 30. Más 1 que llevé va a ser 31. Coloco mi respuesta. 62 por 5 es igual a 310. Con esto concluimos nuestros ejercicios. Para terminar nuestra clase, te invito a que realices tu tabla pitagórica, que la vas a encontrar en tu texto de aprendizaje, o si no, que elabores tus llaveros multiplicadores. Conmigo será hasta la próxima. Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.